esta batalla nos unirá. ¡Sí se hace! ¡Acabemos con ellos! ¡Esto será una buena historia! Vivir es luchar.
Reljor. Daré un trago. Solo estaba empezando. Soy yo, la niebla está cada vez más cerca. ¡Mira! Relájate. Malik nos dijo que el colgante nos protegería. ¿Y tú ves a Malik por aquí? ¡Shh! ¿Has oído eso? Algo se ha movido por ahí. ¡Venga ya! ¡No me dejes aquí! Los Garfios Dentados, la antigua banda de Galblank. Sean quienes sean, es un milagro que hayan sobrevivido tanto tiempo. No ha sido un milagro. Vamos, hay que investigar. Garfios Dentados. Parece que la persona que busco vino aquí a por ellos. Son tipos duros. Podría estar en peligro. Lo sé. Apresurémonos. Thank you.
¿Disfrutas de la cálida brisa? Lo cierto es que Braum añora el frío abrazo de Freljord. ¿Un frío abrazo? Eso no suena muy apetecible. Freljord es una tierra dura, pero la supervivencia une a la gente. Como contar historias junto al fuego o cazar Ennuks bajo la luna. ¿Y a los Buru? ¿Qué os une? La madre sierpe, el mar. Servimos a la diosa y ella nos bendice con una cosecha eterna. Muchas de sus bendiciones son deliciosas. Ah, nada une a la gente como una buena comida. Una vez, en Freljord, un poderoso guerrero llamado Olaf derrotó a una gran serpiente de hielo e hizo un guiso con ella. Toda la aldea comió durante meses. Ahora me has dado hambre. Entonces, sigue el estómago de Braum a ver qué encontramos. Yasuo, siéntate conmigo un momento. Si insistes. Quiero conocerte. Es mejor luchar junto a amigos que a desconocidos. Diría que ambas tienen sus desventajas. ¡Ja! Sé qué te trajo aquí. ¿Pero qué hay de tu vida en Jonia? ¿Qué hay que contar? Siempre he sido un vagabundo. Voy donde el viento me lleva. Te contaría más, pero hablar me da sed. ¿Te gusta beber? Eso sí que lo sé. Me ayuda a tolerar a los demás. ¿A mí también? Veamos si funciona. Entonces brindemos por los nuevos amigos. Y los desconocidos testarudos. Buenas tardes, Yasuo. Veo que estás disfrutando de una bebida. O de varias. Un par más y ni siquiera sabré que estás aquí. ¿Qué te preocupa, hermano? No soy el hermano de nadie. Ya no. Oh, ¿qué quieres decir? Tuve un hermano. Se llamaba Jone. ¿Qué le pasó? Lo maté. ¿Algún otro asunto que quieras tratar? Ay, Braum no sabe qué decir. Será la primera vez. Braum se irá. Puedes quedarte si no haces ruido. ¿En serio? Sí, pero no más preguntas. ¿Historias tampoco? Braum. Vale, vale. No esperaba que los cazarrecompensas tuvieran el aplomo de venir. Creo que te equivocas. Reconozco a un asesino cuando lo veo. No soy cazarrecompensas, pero si le haces daño a la chica, te lo haré pagar. Esa chica acabó con algunos de mis mejores hombres. No le hizo gracia descubrir que su piedra solar ha ido a parar a las Islas de la Sombra. Si quiere que se la lleve la niebla negra, a mí me da igual. No tiene uno de esos colgantes mágicos que la proteja, así que ya verá. Espera. La piedra que llevas en el cuello, ¿dónde la conseguiste? Sabes exactamente dónde, ¿no? Portadora de la verdad. Matadlos. Tiraré vuestros cuerpos al agua.
Aguanta, aguanta. ¿Eso duele? ¿Igual es que te has cansado? De propósito. Es el músculo más fuerte. Buscado. Un gran triunfo.
te muevas! Vosotros sois mi escudo. No está mal. ¡Cálmate! Yo no me levantaré. ¿Igual es que te has cansado? Muchas gracias. Demasiado fácil. ¡Todo ahí abajo! Thank you.
está mal. Te he enseñado de la única forma que sé hacerlo, con mis puños. Vaya, si este es el fin, no pienso irme con las manos vacías. No seas necio. Ese colgante es lo único que mantiene a las sombras a raya. Pues deberíais empezar a correr. Ah, hay una voz en la niebla. Nos llama. ¡Regresa a las sombras! Te enfrentas a la portadora de la verdad. La diosa estará orgullosa.
Muchas gracias, colega. Se siente un poco raro. Yo te vengaré. Escudo, pesa un poco. ¡Qué lástima! ¡Sin honor! El templo aguarda más adelante. Quizá la mujer que busca se refugiara allí. Maldita sea. ¿Cómo se le ocurre irse sin avisar? No pienso abandonar mi deber. Otra vez. Bien. Juntos somos más fuertes. Pues vayamos al templo Buru.